Bienvenidos a Temas del Día. Ya estamos revisando esta información que presentamos a modo de avance. También tenemos una pregunta que hicimos hace tan solo unos minutos en redes sociales. Usted tiene la posibilidad de opinar junto a nosotros. Nuestras cuentas en activo en las redes sociales, @telesurtv, @temastelesur y @yosmaritelesur. Desde ahí les ponemos la información. Estados Unidos expectante frente a último testimonio de Michael Cohen, considerado como otra bomba de tiempo para Donald Trump, el presidente norteamericano. Nuestra pregunta del día, visto el escenario, el panorama, ubicados en el tema, ¿será esta la carta esperada por los demócratas para iniciar un impeachment contra Trump? Usted puede opinar con nosotros, tiene nuestras cuentas online a su disposición. Su palabra la tendremos en cuenta desde este minuto en más. Vamos a hablar de varios acápites en esta jornada. Hay varios temas que nos convocan. Hoy jueves, en Nueva York, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas vota un proyecto de resolución sobre Venezuela presentado por Estados Unidos que ha recibido el repudio de diversos estados, incluyendo el país bolivariano. Proyecto que hasta hace tan solo unos minutos estaba a punto de ser votado y que ha sido negado. Estaremos contándole todos los detalles que ha sucedido en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ahí Estados Unidos ha buscado impulsar este proyecto de resolución sobre Venezuela que tendrá previsto abordar dos temas en concreto: el ingreso de la supuesta ayuda humanitaria a la nación caribeña, así como también la convocatoria de elecciones presidenciales anticipadas, lo cual ha sido rechazado por el país bolivariano como una acción injerencista. Acaba de destacar que Rusia señaló que presentará durante también esta jornada su propio proyecto, donde solicitará a la comunidad internacional defender la soberanía y también la autodeterminación de Venezuela ante la abierta injerencia de Estados Unidos en sus asuntos internos. De esto y más hablamos hoy, porque en ese sentido Rusia rechazó el proyecto de resolución que presentara Estados Unidos. ¿Por qué lo ha hecho? Lo ha criticado como un ultimátum y una demagogia pura. La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zaharova, rechazaba la postura de Washington durante esta jornada de jueves. De igual forma, Zaharova se pronunciaba destacando que la Casa Blanca pretende tomar una revancha al someter a votación su proyecto de resolución sobre el país suramericano. La portavoz reiteró además que su país, Rusia, continuará la labor dirigida a erradicar la conciencia internacional, la idea de solucionar los problemas de Venezuela por la fuerza. Hay que quitar eso de la mente de muchos. En ese sentido, denunciaba el plan intervencionista que Estados Unidos y la oposición venezolana han emprendido desde el 23 de febrero, camuflada como una supuesta ayuda humanitaria. El intento ilegal del 23 de febrero por partes radicales de la oposición venezolana inspirada en Estados Unidos, apoyadas por grupos extremistas con cócteles molotov en las manos, para romper la frontera bajo el pretexto de llevar la llamada ayuda humanitaria, estaba condenada al fracaso desde el principio. Sus organizadores sabían que cualquier violación de la frontera estatal siempre debería y sería detenida, porque esto es un intento directo contra la soberanía del país. Sumamos más información desde Ginebra, Suiza. Este jueves Estados Unidos atacó nuevamente a Venezuela, rechazando así su participación en la presidencia del Consejo de Desarme de la ONU, que le corresponderá el próximo mes de mayo. Durante la sesión, la delegación de Venezuela denunció las continuas agresiones de Estados Unidos contra su país e instó al Consejo a elevar su voz ante las amenazas bélicas de la administración Trump. Asimismo, reiteraba una vez más la disposición del gobierno venezolano al diálogo y al entendimiento ante las amenazas de guerra promovidas por algunos estados. Por su parte, el embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Jorge Valero, estuvo afirmando que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está irrespetando las normas del protocolo diplomático. Así lo dijo. Nuestra delegación, como todos aquí saben, siempre ha participado en este foro con un enfoque respetuoso y de cooperación. Nunca hemos utilizado a la sede para traer temas que están fuera de su agenda. Deploramos, por tanto, que la delegación estadounidense haya traído asuntos internos de Venezuela a este foro. Bochornosa ha sido la actitud del gobierno de Donald Trump y de algunos gobiernos satélites suyos que han irrespetado las más elementales normas de protocolo diplomático.
Así se dieron los hechos, estas han sido las reacciones, pero ¿qué se dice al interior de Venezuela? Nos cuenta a esta hora nuestro corresponsal Luis Tavera Blanques, quien sumamos. Bienvenido, Luis. ¿Qué están diciendo los ciudadanos venezolanos en esta jornada? ¿Qué pronunciamientos han salido a la luz en las últimas horas? Un saludo para ti, Giovanni, y para la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur. Ya escuchábamos y veíamos cómo se mantiene esta defensa por parte de la diplomacia de Venezuela y que cada día se sigue demostrando este respaldo que sostienen varios países y varios organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas. Es un bloqueo económico que también se puede traducir como un robo a las riquezas de Venezuela. Y esto no solamente lo dicen los analistas, sino que además el pueblo en general ha calificado esta actitud de Estados Unidos, esta acción de injerencia, esta pose de dueños del mundo. Lo han denunciado, Giovanni, a través de las diversas actividades y movilizaciones que han tenido lugar en varias partes del país. Un solo llamado, un solo clamor colectivo que une estas movilizaciones es no a la intervención, es no a la injerencia de Venezuela. Justamente con respecto a esta insistencia por parte de la derecha internacional de poder realizar elecciones anticipadas. Bueno, esta petición es la que justamente los venezolanos rechazan porque ellos dicen que participaron democráticamente en unas elecciones presidenciales el pasado 20 de mayo y decidieron la mayoría de los venezolanos reelegir a Nicolás Maduro como el presidente de esta nación. Es por eso que todos estos planes, todas estas medidas que se traducen en un golpe de Estado en desarrollo en Venezuela son rechazadas no solamente por los venezolanos, sino además se ha conocido detalle a detalle cómo se lleva el seguimiento por parte del gobierno de Venezuela estas intenciones de poder realizar una intervención militar acá en esta nación suramericana. Es por eso, Giovanni, que se mantiene este contexto de lucha por la soberanía, no solamente desde acá, desde las calles, se ve además desde el seno de la Organización de Naciones Unidas, se ve a través de los discursos del presidente de Venezuela, quien hace un llamado a la paz, hace un llamado al diálogo y pide, por favor, no interferir en los asuntos internos de Venezuela, porque ya hace 20 años que los venezolanos deciden y pueden dirimir sus diferencias a través del voto. Pero hay que reiterar, ¿no?, esto que denuncia el presidente de Venezuela. No es posible realizar unas elecciones anticipadas presidenciales porque ya se realizaron. Cuando fue el llamado del Consejo Nacional Electoral para aquellos partidos que decidieran poder medirse con la fuerza chavista, fue la oposición, fue los mismos protagonistas de la derecha venezolana quienes se llamaban a una abstención. Entonces, es por eso que paradójicamente no se entiende este discurso, este doble discurso que mantiene la derecha internacional y que es aplaudido por gobiernos vecinos como el de Colombia. Ya se ha conocido cuáles son estas medidas, estas estrategias que realiza Estados Unidos en cuanto a estas intervenciones a través de bloqueos económicos, bloqueos financieros, que no es sino al final un bloqueo financiero que va directamente, que ataca a los venezolanos. No es una medida en contra de un gobierno, como decía el presidente Nicolás Maduro, es en contra de todos los venezolanos. Se mantiene la expectativa, además, el pueblo, qué pasará los próximos días, cuáles serán estas nuevas medidas para respaldar la soberanía de los venezolanos que anunciará el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y por supuesto nosotros estaremos atentos para seguirle llevando toda la información, Giovanni. Gracias, Luis. Seguimos sumando más información. Nuestra presidenta del canal, Patricia Villegas, acaba de tuitear y vamos a hacer mención precisamente a su trino. Dice así: no se aprueba proyecto de resolución de Estados Unidos en Consejo de Seguridad. A favor 9, en contra 3, abstención 3. Siga toda la información, la tenemos también en streaming a través de nuestra multiplataforma en Facebook. Ahí estamos con todos los detalles. Mientras se siguen multiplicando las voces, aquí tenemos el tuit de la presidenta de nuestro canal. Lo puede seguir, puede revisar más información ahí a través de este link. Se está transmitiendo en vivo, en directo, todo lo que está aconteciendo al interior del Consejo de Seguridad. Y se siguen multiplicando las voces de repudio a la intervención militar que impulsa Estados Unidos contra Venezuela. Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla manifestó su rechazo al proyecto de resolución que promueve Estados Unidos sobre Venezuela. Mediante su cuenta oficial de Twitter, el canciller cubano comentaba así: creciente oposición mundial a la acción militar de Estados Unidos contra Venezuela, lo que obligó a suavizar proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Nadie se engañe, sería usada para cambio de régimen y agresión con pretexto humanitario. Debiera ser rechazada en defensa
de la paz. Así lo ha dicho Bruno Rodríguez Parrilla y ya ustedes ven, hemos tenido también el resultado, ha sido rechazada por la decisión de uno de los miembros del Consejo Permanente del Consejo de Seguridad. Vamos a ver de igual forma cómo se han pronunciado otros gobiernos como el de Costa Rica, que abogó por una solución política, pacífica y democrática a la situación que vive el país bolivariano. Lo escuchamos. Costa Rica reafirma su defensa histórica de la paz, la democracia y los derechos humanos, y en su condición de población o de nación desarmada, mantiene su irrevocable compromiso con los mecanismos de solución pacífica de los conflictos, con la diplomacia, con las herramientas del derecho internacional y el multilateralismo para resolver la crisis de Venezuela. En este sentido, el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Brown, consideró inaceptable que los mismos actores que hoy bloquean a la economía de Venezuela pretendan protagonizar el envío de una presunta ayuda humanitaria al país suramericano. Lo escuchamos. También estamos muy preocupados por el tema de las sanciones económicas. El hecho de que estas sanciones podrían exacerbar la situación en Venezuela. La CARICOM no discutió en profundidad el tema de las sanciones, pero puedo decir que en lo que respecta a Antigua y Barbuda, nos preocupa mucho debido a que las sanciones están obviamente creando dificultades para la población en Venezuela. Y confiamos en que los países puedan analizar el impacto de esas sanciones, que están literalmente llevando a personas inocentes en Venezuela a la pobreza. Sabemos que es inaceptable incautar miles de millones de dólares de Venezuela para después ofrecer algunos millones en ayuda humanitaria. Esto es una posición inaceptable. Creemos que debe existir diálogo y diplomacia para resolver estos inconvenientes. Creo que se debe revisar los parámetros de las sanciones para asegurarse de que no haya un daño sobre el pueblo inocente en este país suramericano. En este sentido, en Argentina, a través de una carta dirigida al presidente Mauricio Macri, sectores sociales, sindicales y políticos del país austral llamaron al gobierno a promover el diálogo y la paz en Venezuela. En esa misiva, los diferentes sectores sociales manifestaban su honda preocupación por la crisis política que atraviesa el hermano país de Venezuela y la perspectiva de su agravamiento ante la posibilidad anunciada de intervención extranjera por parte de actores extrarregionales. Agregaron que es necesario que el gobierno argentino, así como representantes parlamentarios de distintas fuerzas políticas del país, apoyen activamente todos los esfuerzos para realizar una marcha que pueda encontrar una salida política y pacífica, también democrática, al conflicto en Venezuela. Seguimos avanzando con mucha más información. Nos dirigimos hacia otra parte de nuestro estudio para avanzar en el análisis de esta jornada. Para ello nos acompaña Vicente Geldine. Bienvenido. Gracias. A Telesur nuevamente. En este momento sería muy bueno que nos pueda acompañar a entender en lo fundamental qué ha estado sucediendo durante los últimos minutos. Ya lo veíamos, nuestra presidenta lo está tuiteando de último minuto. También nuestra corresponsal, Karina Cartagena, dice así: última hora muestra el vídeo de la resolución de Estados Unidos sobre Venezuela que no fue aprobado en el Consejo de Seguridad. Ha habido muchos pronunciamientos. ¿Por qué un miembro permanente decide que no pase a un paso más hacia adelante esta resolución? ¿Por qué no logra fructificar? Mira, Rusia y China, dos importantes aliados estratégicos de Venezuela, ya tienen una experiencia bastante amplia. ¿De qué se trata todo esto? De que detrás de todo esto hay una gran farsa, Giovanni, una gran farsa, que pretende justificar es una acción armada contra el país. Se hace esto como un edulcorante, bastante bien. Parece que ha aprendido Estados Unidos en el tiempo a edulcorar, a perfumar el estiércol que se enrola tras sus resoluciones. Fíjate algo. Recordaba hace poco con unos amigos, ¿qué significó aquella resolución que, por la omisión de Rusia y China, se
justificó toda una andanada de ataques militares contra Libia. No contemplaba esa resolución, la 1970 y 1973. Recuerdo claramente, estuve ya en Libia y presencié esos bombardeos. No contemplaban esa resolución, es un ataque directo contra el país. Una acción armada contra Libia, en lo absoluto. Era brindar ayuda humanitaria a los grupos destacados en Bengasi, en ese momento, zona fronteriza con Egipto. Aquí tenemos algo parecido, zona fronteriza con Colombia, Colombia, la Israel de Latinoamérica. Y tras todo este engaño, edulcorada, perfumado, esa acción en la que Rusia se abstuvo. Si en ese momento hubiese votado en contra, hubiésemos evitado en Libia todo ese caos en la que se encuentra Libia hoy sumergida. Caos completo. Pero, Giovanni, el petróleo sigue fluyendo. 150 tribus disputándose el poder en Libia. Un caos promovido que sigue promoviendo Estados Unidos para la destrucción, el mantenimiento de ese desorden, ese caos controlado, decía Michel Colón. Perfecto. Quizás aquí en Venezuela pretenden hacer o reeditar ese mismo formato bajo una resolución vaya edulcorada, vaya perfumada, pero sabemos qué se esconde detrás de esto. Se pretende entonces justificar la entrada por la fuerza, una supuesta ayuda humanitaria. Pero Giovanni, hermano, hagamos un ejercicio. Vamos a creer, un ejercicio, que esto sea verdad, que detrás de estos camiones o dentro de estos camiones se realmente posea, es decir, entre, se quiere brindar a Venezuela una supuesta ayuda humanitaria. Vamos a hacer ese juego. Yo estoy convencido que no es así, que allí no hay ayuda humanitaria, que allí hay todo un disfraz, un falso positivo. Pero ya va, ¿por qué no se coordina con las instituciones del Estado esa entrega? El Estado realmente constituido, el Estado venezolano, las instituciones, Ministerio de Salud, entre otras instituciones, las Fuerzas Armadas, para velar por la distribución de eso. ¿Por qué no se coordina esto? ¿Cuál es la razón de penetrarlo por la fuerza y con ayuda de organismos paramilitares, fuerzas paramilitares, para llevar adelante esto? Dentro de este escenario va a ser importante ver una figura que ha movido como si fuera una gran jugada Estados Unidos. Estamos hablando de Elliot Abrams. En este momento, ¿es casual que esté al frente de toda esta maniobra? Nada es casual para Estados Unidos. Sabemos quién es Elliot Abrams. Este personaje, siniestro personaje, estuvo detrás de todas las acciones que desempeñó años atrás, 80, 90, en los 80 fundamentalmente, Estados Unidos en Centroamérica, donde se brindó apoyo a las fuerzas mercenarias, a los contras en Nicaragua. Él fue el encargado de brindar todo ese apoyo, la logística, de ensuciar sus manos con dineros provenientes de la droga, del narcotráfico, para la adquisición de armas que fueron enviadas a estos grupos y a Irán en ese momento. Sin embargo, el caso Irán contra él. Él estuvo condenado, juzgado, casi llevado a prisión en Estados Unidos por esto y fue absuelto por Ronald Reagan. Es decir, hay toda una hipocresía. Este es el mismo personaje que utilizan ahora con su experiencia, ese background, lo utilizan para hacer lo mismo en este caso en Venezuela. Está llegando, por eso no es casual. Está llegando con un lenguaje que llama la atención. Utiliza un término y lo ha hecho también al día de hoy, lo hemos seguido a través de nuestra cuenta en Facebook, y ha mencionado exactamente transición política a la democracia en Venezuela. ¿Cómo se traduce eso? ¿Qué significa eso para las personas que quizás lo escuchan muy bonito, pero quizás no entienden qué hay detrás de todas esas palabras? Derrocamiento del gobierno legalmente constituido, imposición de un gobierno servir a los intereses de Estados Unidos. Esa es la traducción literal de esas palabras que te comenté. Son edulcoradas, son perfumadas. Ese estiércol hecho papel en ley que pretendió ser aprobado y que ya, bajo esa experiencia histórica que posee Rusia y China, histórica, reciente, ya no va a cometer Rusia ni China el mismo error que cometieron contra Libia. No lo hicieron contra Siria. Se pretendió también aprobar una resolución bajo supuesta ayuda humanitaria a favor de los grupos adversos, contrarrevolucionarios,
contra el poder constituido legítimo de Bashar al-Assad, grupos terroristas. Finalmente Estados Unidos permitió entonces que estos mismos grupos, a través de las fronteras de Turquía y Jordania, se armasen y entrasen al país, ya que no pudo llevar adelante una acción legal, jurídica, así internacionalmente reconocida por todos los países del mundo, esa mal llamada comunidad internacional. Entonces procedió a esa acción militar que ya nosotros vimos, que fue ya derrotada en Siria. Quizás ese es el mejor fracaso que ha tenido Estados Unidos en los últimos años, el mayor fracaso, y su desesperación quiere pagarla ahora quizás contra Venezuela. Ese control de daño que ha tenido, o ese fracaso que ha tenido en el Medio Oriente, quizás ve en Venezuela una fruta muy madura que puede caer en cualquier momento, y este es el momento para hacerlo, llevar o hacer en Venezuela lo que no pudo hacer en Siria. No es el primer momento en que Estados Unidos emplea mercenarios para llevar adelante un plan. Hemos visto algunas imágenes que lo están reflejando, y según lo que usted nos cuenta ahora también en torno a Siria, también se demostró que muchos eran mercenarios. Tanto la administración anterior de Barack Obama como la administración de Donald Trump han insistido en decir, y de mil maneras lo han mostrado, que Venezuela significa una amenaza y que la crisis en Venezuela podría verse como una amenaza para toda la región. ¿Qué hay detrás de este discurso? Es la misma manipulación, el mismo engaño al que ya estamos acostumbrados, Giovanni. Tú te has encargado, y muchos acá que han sido entrevistados en este medio se han encargado de dilucidar cómo Estados Unidos, a través de la historia, ha tratado de utilizar inclusive los argumentos jurídicos, los propios discursos liberadores, humanistas, plantearse como un imperialismo benévolo que busca el bien, cuando en realidad está provocando daños terribles a los pueblos del mundo con estas políticas injerencistas. Utilizar el derecho internacional para pisotearlo y ponerlo a su favor, pero por lástima para Estados Unidos y sus lacayos, sus países aliados también, como Europa, lástima para ellos, es que existe en ese mismo Consejo de Seguridad, consejo que nosotros hemos criticado también, puesto que ese poder de veto ha servido en un momento para evitar por parte de Estados Unidos que países como Israel o países como Arabia Saudita y otras monarquías o tiranías que han estado protegidas por Estados Unidos, dictaduras protegidas por Estados Unidos, sean desde allí entonces bloqueadas o sean de ciertas formas enfrentadas para evitar estas desgracias, por ejemplo, que vive el pueblo palestino. Una real crisis humanitaria, pero nadie habla de eso. Nadie habla de la crisis humanitaria que vive el pueblo palestino, realmente el genocidio al que está sometido, pero de vez en cuando Estados Unidos levanta su poder de veto para evitar que se condene a Israel, que se lleve una acción internacional contra esa entidad criminal y genocida, y se evite un desastre mayor. Vaya que no se ha evitado. Pero por eso es la doble cara, la suerte y desgracia, por un lado. También ese mismo poder de veto ha sido utilizado por países como Rusia y China para precisamente evitar que ese Consejo de Seguridad sea utilizado en favor de los intereses geopolíticos, porque esto lo que representa es Venezuela para Estados Unidos. Una gran reserva, un gran depósito de reservas de petróleo y otros minerales que desean sus grandes empresas explotar. Y por tanto, se llegan a esos espacios para plantearse con mecanismos supuestos humanitarios para legalizar en el fondo una acción intervencionista y derrocar a un gobierno que no les afina sus intereses y colocar en su defecto a otro que sí lo sea. Un gobierno que le ha prometido, como decía Donald Trump, quiero la mitad de las reservas del negocio petrolero de Venezuela. Ese es el botín de guerra, y por tanto ya la representación de la derecha en Venezuela se lo ha prometido, y la otra mitad sería para la Unión Europea y sus lacayos y otros países como Colombia, que también participarían de este botín de guerra. Lo primero que se dice sobre Venezuela es que en Venezuela no hay democracia.
que en Venezuela no hay libertad de expresión. Así lo dicen muchos países, incluso valga decir, y ya que usted lo mencionaba, países que tienen implantadas monarquías perpetuas. ¿Qué opina usted sobre ese partido? Sí, por ejemplo, la democracia de Arabia Saudita, que se da el tupé de descuartizar democráticamente también a un periodista en territorio ajeno, en este caso fue en Turquía, en territorio consular de Turquía. Tenemos el caso de España también. España, y bueno, así, pare de contar, hay una lista larga. Pero, fíjate, yo he sido uno de los críticos también del gobierno de Venezuela por el hecho de permitir tanto libertinaje político. Se le acusa a Venezuela de falta de democracia. Yo creo que hay exceso de democracia y eso también ha sido perjudicial, quise decir, para el gobierno como tal. Exceso de democracia, de permitir, de cierta forma, que grupos políticos actúen en Venezuela prácticamente como grupos mercenarios o agentes al servicio de una potencia extranjera y pidan aquí en Venezuela o en cualquier espacio del mundo la intervención militar de su propio país y ese personaje siga libre, siga actuando o promover actos delictivos en Venezuela. Grupos políticos como Voluntad Popular, Primero Justicia, promueven abiertamente en casi todos los medios del país actos delictivos en el país, guarimbas, acciones terroristas, y se le permita de cierta forma a estos grupos actuar. Yo creo que más bien no es falta de democracia, hay exceso de democracia y eso también es perjudicial para toda democracia en el mundo, toda, si vamos a hablar realmente de ese término, de la voluntad de las mayorías, de la justicia social, puesto que esto parece, se entiende muy poco. La democracia es lo que conviene a los intereses de poder, las cúpulas en el poder, al imperialismo, ese estilo de democracia donde pueden actuar libremente sus grupos a favor de los intereses de las grandes transnacionales. Esa es la democracia que se ajusta a lo que ellos conciben en ese concepto. Lo demás sería entonces adverso. Hablar de justicia social, hablar del respeto al prójimo, del respeto a la legalidad, al derecho ajeno, al libre tránsito, entonces hablar de esto no es democracia para ellos. Bueno. Importante, también veíamos al día de hoy, Elliot Abrams en su discurso decía que llevarían la ayuda humanitaria hasta todos los ciudadanos venezolanos en cualquier parte y estaba refiriendo fundamentalmente que habían hecho una entrega en Cúcuta. Quizás no entendí bien en la geografía. Cúcuta queda del lado colombiano de la frontera, ¿no? Sí. Pero es que te explíqueme digo, eso porque no entiendo. Mucha gente aquí entiende de lo que se trata en sí, es un completo show, sin duda, Giovanni, es un completo show. Ellos ya dicen que se entregó una parte de esa ayuda, entonces se entrega en Colombia. Pero bueno, por otro lado salen informaciones en Colombia de que un número importante de colombianos que parece que ingirieron estos alimentos resultaron intoxicados y fueron llevados a los centros hospitalarios. Pero se entregan a Colombia. Y entonces, ¿dónde está cuál es el resultado de este show? Pero, repito, Elliot Abrams no tiene moral para hablarnos de ayuda humanitaria, pero sí tiene mucho historial, mucho prontuario para hablarnos a nosotros de entrega, sí, de armamentos y de venta e intercambio de drogas por armamentos en Centroamérica. Por eso estuvo condenado en los propios Estados Unidos y absuelto por el gobierno de Ronald Reagan. Pero sabemos, Giovanni, van a hablar mucho de esto, van a hablar mucho, van a tratar de hacer penetrar por la fuerza, ellos van a intentar, y esto no forma más que un show para provocar quizás en las fronteras algunas escaramuzas, unas escaramuzas que lleven a un causus belli entre Venezuela y Colombia. Estados Unidos no va a hacer la guerra unilateralmente contra Venezuela, no lo va a hacer. Cuando lo hizo en el pasado, vaya que eso fue objeto de muchas críticas que hoy, de hecho, hasta de sus propios aliados ha despertado algunas críticas. Muchos de sus aliados se oponen a una guerra abierta frontal contra Venezuela, a una intervención militar contra Venezuela. Lo han dicho públicamente, pero no, Estados Unidos va a provocarlo. Y que sean otros los que hagan la guerra por Estados Unidos. Él puede vender las armas, puede entregar las armas bajo esa fachada de ayuda humanitaria, entregar las armas. Recuerdo imágenes de la USAID y estos grupos barbudos fundamentalistas del Daesh, de Al-Qaeda, en Siria, recibiendo las armas, y detrás estaban las imágenes
de USAID y la NET, instrumentos que históricamente ha utilizado Estados Unidos para financiar a grupos políticos, pero en el caso del Medio Oriente cambia la modalidad y ya no es para financiar a grupos políticos, para hacer política mercenaria, sino más bien para hacer acciones terroristas, acciones de guerra. Y eso es lo que pretenden contra Venezuela, crear una escaramuza y que sean otros los que jueguen a la guerra y provocar el caos que, a decir de esa tesis de Michel Colón, de Thierry Misan, entre otros, parece que juega a favor de los intereses inmediatos de Estados Unidos. ¿Tiene la forma Estados Unidos, si vamos a la profundidad del análisis, tiene la fórmula Estados Unidos para reposicionarse en la región frente a lo que ofrece China y Rusia en el mundo? Para hacer frente a la ruta de la seda, por ejemplo. ¿Tiene la fórmula Estados Unidos cuando hoy anda en un repliegue estratégico prácticamente desmontando los TLC, la globalización, yendo hacia esa política indoor dentro de los Estados Unidos, volver adentro, remantelar la industria en los Estados Unidos y venderle entonces los productos acabados al sur? Ya no exportar capitales y producir en el sur. Maquilas, no, inclusive las propias maquilas desmontadas ya hoy en México, en Colombia y en otros países, no. Ante esa posibilidad que China sí está ofreciendo, exportar realmente capitales, producir e ir a ganancias compartidas, beneficio mutuo con todos los países del mundo, entonces la única política que posee Estados Unidos, la única acción para rehegemonizar el mundo, será por la fuerza, será caotizando el mundo. Si no puedo controlarlo, vamos a caotizarlo. Ahora, vamos entonces a entender desde el punto de vista también económico, porque todo esto tiene un componente económico. La guerra que han hecho tradicionalmente uno y otro de los presidentes de Estados Unidos, cada uno tiene su guerra, le falta la de Trump. ¿Se iría a Venezuela la guerra que busca Trump? Es posible. ¿Qué importancia económica hay detrás de querer buscar una guerra? La guerra es un hecho económico. Salgamos de eso, de esa farsa discursiva de que la guerra es una acción por la paz, la humanidad, el humanismo, la ayuda humanitaria, el beneficio, las libertades y la democracia, la promoción. No. La guerra es un hecho económico. Se va a la guerra siempre y cuando en el análisis económico el resultado sea que se va a ganar más de lo que se va a perder. Se va a ganar más de lo que se va a invertir en ella. Uno hace, es como una inversión, un negocio. Así lo veían los grandes imperios desde cuando nuestras tierras estaban pobladas por indios. Sí, pero en este mundo moderno capitalista se vuelve mucho más. Un negocio antes era por la propia expansión territorial y ambición de los grandes monarcas de la historia. ¿Y ha cambiado mucho la teoría en la realidad? Lo que ha cambiado es que se ha quizás develado más, se ha simplificado más y se ha vuelto mucho más mercantil en esta era moderna capitalista que vive la humanidad hoy. La guerra no es más, decía Clausewitz, que la continuación de la política por otros medios y viceversa, la política, la continuación de la guerra por otros medios, la diplomacia. Pero en el fondo es un análisis económico. Se fue a la guerra contra Irak porque se vio que lo que se iba a invertir allí se iba a recuperar en un lapso corto de esa inversión. Fueron miles de millones de dólares que se invirtieron en la industria armamentística, pero sucede otra cosa también, Giovanni. El complejo militar industrial estadounidense, las empresas privadas que proporcionaron armas a las Fuerzas Armadas estadounidenses y de sus aliados para ir a la guerra contra Irak, ellas se beneficiaron, pero los estados se endeudaron. Y vemos hoy un caos dentro de esa estructura capitalista mundial hoy que los propios Estados Unidos ya no pueden afrontar. Me refiero a que se trata del país más endeudado del mundo. Estados Unidos es el país quebrado, pero se impone en el mundo gracias a que, por medio de sus fuerzas militares, logra hacer que una Arabia Saudita o que todos los países del Golfo acepten que todas las transacciones de petróleo en el mundo se den y se lleven a cabo en el dólar, por medio del dólar. Promociona fuentes de empleo en Estados Unidos, que ya hoy no es tanto, decían otros grandes analistas, estudiosos del tema, ya no es tanto como antes, puesto que la tecnología, la ciencia aplicada, en la industria, la inteligencia artificial ha simplificado muchos trabajos y ya no se requieren de mucha mano de obra para producir misiles, armamentos,
repuestos, municiones, aviones, ya son robots prácticamente en la industria los que están actuando y reemplazando la mano de obra. Pero antes era así. Una de las mayores fuentes de trabajo en Estados Unidos hasta hace poco fue el complejo militar industrial, y ya hoy la robótica lo ha venido desplazando. Pero hay una economía de guerra que está detrás de todo eso y eso ha beneficiado. Aunque, por otro lado, se han perjudicado los ingresos de los estados. Quiebran los estados, pero los ricos son hoy mucho más ricos que antes. Las desigualdades, decía Thomas Piketty, intelectual francés, han venido incrementándose en los últimos años, y estos últimos 50 años han sido peores que los 50 años anteriores. Es decir, se endeudan, quiebran los estados, van a políticas o promocionan en lo interno políticas destructivas neoliberales, aún más destructivas para los estados, que terminan endeudándolos más. Ahí está Francia hoy en lucha interna y toda la Unión Europea, pero los grandes capitales siguen enriqueciéndose. Hay un quiebre definitivamente del sistema. Usted nos hablaba de Libia, nos hablaba también del dólar y hablaba de petróleo. Yo quiero concatenar todas esas ideas para llegar a un punto común. Venezuela también ha dicho que quiere ir hacia adelante en torno al comercio del petróleo sin el uso del dólar, o ir reduciendo el uso del dólar. Lo ha ido logrando de alguna manera también imponiendo la criptomoneda Petro. ¿Cuánto molesta esto? ¿Cuánto ha molestado en el transcurso del tiempo esta situación, esta decisión que adopte un país al gobierno de Estados Unidos? Recordemos, te lo comenté hace un momento, que Estados Unidos logró imponerse económicamente en el mundo a través de lo que significó luego de la Segunda Guerra Mundial, 1945, 1949 ya, los acuerdos de Bretton Woods, donde el dólar se imponía como moneda de reserva y transacción mundial. Pero para poder haber impuesto esto, también Estados Unidos rápidamente logró controlar las petromonarquías. Todavía vivimos en el mundo donde el petróleo es fuente fundamental, es el combustible de la economía mundial y del capitalismo mundial hoy. Y por tanto, aquellas petromonarquías y muchos países como Venezuela se vieron obligados hasta hoy para vender sus productos y exigir a cambio el dólar. Y ese dólar que entraban a estas petromonarquías, y también en Irán antes de la Revolución Islámica, eran llevados a Estados Unidos, a las arcas, es decir, se pagaba y se daba el vuelto a Estados Unidos. Salía nuevamente el dinero hacia las arcas, hacia los bancos de Estados Unidos. Pero hoy esto ha venido cambiando, puesto que el Fondo Monetario Internacional hasta hace poco comenzó a aceptar varias monedas, y la última fue China. Monedas como reserva y de transacción mundial aceptadas por el mundo. Y vaya que China no es Estados Unidos, que prácticamente lo que exporta son armas. Exporta son armas a Estados Unidos. No, China exporta de todo. ¿Y hasta qué exporta punto el China dólar tiene estadounidense realmente una economía productiva? Y por tanto, el mundo está viendo ya en el yuan una reserva, una moneda mucho más seria. Y vaya que las nuevas transacciones que se han librado entre Rusia y China, entre China, Pakistán y otros países de la región, y vaya que China es la primera potencia económica mundial, ya hoy comienzan a verse y a replantearse en qué monedas podrían ser. Estados Unidos está adelantándose a esa realidad que se avecina, donde el dólar inclusive, lo que le promovía, su hegemonía económica mundial, ya viene, o muy pronto, quizás hoy es muy temprano para decirlo, mañana las condiciones cambian, muy pronto podría ser desplazado. Entonces, ¿qué le quedaría a Estados Unidos? Solamente las 800 bases dispersas en el mundo. Pero la economía cambió de localidad, y China, Rusia y los países que conforman al Consejo de Cooperación del Golfo, los países que se han integrado a la ruta de la seda promovida desde China, entonces se encontrarían hoy, o en el futuro cercano, muy cercano quizás, no sabemos cuándo será, pero ya se están adelantando. Muchos pasos se han adelantado, transándose en sus propias monedas o en la moneda china. Es decir, Estados Unidos estaría completamente aislada. Sobre todo con lo que se ha ido devaluando el dólar, que no es el mismo de entonces, con todo como ha ido cambiando, pues la perspectiva económica pues tendrá un vuelco indiscutiblemente, como usted nos cuenta. Usted también nos hablaba de diplomacia y nos decía que es una de las formas para continuar la guerra desde otros escenarios. Lo hemos visto, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha seguido con su discurso, con llevar la verdad hacia todo tipo de escenario. ¿Considera usted de qué manera
este tipo de acciones que ha realizado el gobierno bolivariano, tratando de imponer y mostrar, más allá de querer convencer, mostrando pruebas. Creo que ha sido la única parte que ha mostrado pruebas, sí, hasta el momento. Fíjate que ni siquiera Irán, perdón, ni siquiera Libia pudo hacerlo, que fue agredida y destrozada hoy. Siria, inclusive, ha sido agredida, lleva más de 7 años de guerra y ha utilizado los mecanismos internacionales para desnudar lo que está detrás de esta guerra, desnudar el financiamiento que ha brindado, entregas de armas que ha brindado Estados Unidos, inclusive al propio mal llamado Estado Islámico.